A todos y todas eh, os, os vengo a hablar sobre un libro que estamos realizando este mes el book tour que es como darle publicidad y enseñarlo entre varios blogs y demás y deciros que en el mes de mayo vamos a hacer la lectura conjunta va a ser organizado por la reina de toros dejaré aquí abajo en la cajita de descripción su blog y bueno el libro es nunca es tarde para morir de Pablo Palazuelo yo ya lo tengo desde el mes pasado aproximadamente es un libro que es autopublicado y bueno, dice que es la mejor novela de, de los últimos tiempos. Esta es la portada, el lomo y la contraportada y os voy a leer lo que dice la sinopsis dice cinco enigmáticos veteranos de sus respectivos servicios secretos conocen a una cautivadora adolescente de mala vida y peor fortuna que desatará una espiral de sorprendentes fatalidades y los arrastrará hacia un camino hacia un enemigo despiadado es un libro que es bastante gordito porque tiene 603 páginas pero bueno la letra no es que sea muy grande o sea, muy pequeña que diga, lo podéis ver ahí. Y además los capítulos, por lo que he visto, son bastante cortos, con lo cual se van a leer bastante deprisa, no es como otros libros que a lo mejor sus capítulos tienen 20 o 30 páginas y cuesta más. Es un libro, yo os digo, con muy buena pinta. Voy a enseñaros el comienzo de algún capítulo. Ahí, por ejemplo, lo podéis ver. Y bueno, yo os animo a participar ya que es una lectura que si os encanta el cine, intriga, suspense y demás, este libro os va a encantar. Os voy a dejar también abajo en la cajita de descripción donde se puede conseguir y espero que os apuntéis en la lectura que haremos en mayo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.